Hola, ¿qué tal? Aquí les traigo una complicación de los capítulos del 5 al 7 de La caza del zorro, el hada y el conejo. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos con la renuncia de derechos. Ninguna de las imágenes o personajes usados, al igual que la historia y la música, son de mi pertenencia. Yo solo soy dueño del propio video. Sin nada más que decir, vamos con la historia. Wattpad con cambio del destino. 5, cumpleaños de Bella y cambios de justicia. Página 11 de Zorro Ladrón. 32, 40 minutos. Giliri, an, giliri, campana. Giliri, ah, me siento purificada con solo mirarlo a los ojos. Mi angelito es tan lindo. Bebé, ¿hay algo? Alfia se veía un poco preocupada. Bella la observaba de cerca, sentado en el sofá a su lado. Zeus no pudo evitar reírse, tratando de evitar estallar en una fuerte carcajada. Le provocó alegría ver con qué facilidad Belle podía poner nerviosa a Alfia. Hasta donde él sabía, Belle era el único hombre que había logrado hacer eso, al menos con tanta facilidad. Especialmente cuando la adoraba así. Incluso cuando él mismo trató de espiar a Alfia junto con el padre de Belle, ella no se puso nerviosa, solo enojada. Eso fue genial, mamá. ¿Eh? ¿Cómo destruiste la avalancha? ¿Era eso magia? ¿Eres un mago? ¿Eres capaz de hacer trucos de magia? ¿Eres un aventurero? ¿Eres fuerte? Alfia estaba casi cegada por el brillo puro y brillante en los ojos de Belle, y cuánto la admiraba. ¿Trucos de magia? Ajajajaja. Zeus se golpeó el muslo y se rió, no pudo evitarlo. Pe, cállate, viejo. Belle siguió sonriendo a su fría maná. Supongo que no tengo elección. Campana. Sí. Está tan emocionado, tan lindo. Belle era lo más lindo y preciado del mundo para Alfia. Belle, sí, puedo usar magia. Pero no soy un aventurero. Al menos ya no. Se veía tan genial. Y solo lo hice porque estabas en peligro, mi querida. Tengo la mamá más genial del mundo. ¿Cómo aprendiste magia? ¿Fue difícil? Digamos que no fue fácil. ¡Guau! Alfia se volvió más hacia Belle y le tomó las manos con delicadeza. ¿Campana? ¿Sí? ¿Te parecería bien si esperamos hasta que te lo explique? Por ahora me gustaría decirte que mi magia es solo para emergencias, ¿de acuerdo? Ok, esperaré. Su corazón quería derretirse por su sonrisa. Alfia necesitaría tiempo para decidir qué decirle exactamente a Belle, cuándo decirle y cómo. Ella también quería hablar con Zeus antes de eso. Jeje, realmente te amo, mi pequeño héroe. Y te amo, mamá. Belle le sonrió a Zeus. Y amo al abuelo. Y amo a mi nieto, ya tu mamá, por supuesto. Zeus le guiñó un ojo cuando vio que Alfia se ponía más roja. Belle admiraba tanto a su mamá, que insistió en volver a leer con ella la historia de Alfia, sobre la lucha contra el Leviatán. Todavía no tenía idea de que la heroína de la historia era realmente ella. Y cuando se acostó esta noche, Belle leyó la segunda historia de este libro por su cuenta, sobre la sacerdotisa zorro de pelaje dorado. Y muy lejos en el lejano oriente, a la misma hora pero temprano en la mañana, una pequeña zorra leyó una historia heroica al mismo tiempo, sobre Argonaut, su libro favorito. Al mismo tiempo, ambos pensaron en algo. Quiero conocer a alguien como ella algún día. Quiero conocer a alguien como él algún día. Pasaron 4 días antes de que alguien la incriminara por comerse una ofrenda, que la llevaría a su destino predestinado hacia Horario, y mientras Belle seguía admirando a su increíble y genial mamá, también sucedieron cosas en Horario. Astrea levantó la vista de su escritorio cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Adelante. La puerta se abrió y una joven de cabello verde miró adentro. Lady Astrea, ¿tiene un momento? Ryu, para ti siempre. ¿Qué necesitas, querida? Ryu entró y cerró la puerta detrás de ella. Cuando se volvió hacia Astrea, se detuvo por un pequeño momento. La razón era algo frente a Astrea. Aparte de su papeleo, había una figura diminuta allí. Una figura que se parecía mucho a cierto dios con una máscara de elefante en la cara. Los dioses llamaban a una figura como esta un chibi, tenía las manos en las caderas y sonreía como siempre. HMM. Oh, jeje, no lo has visto, ¿verdad? Fue un regalo de Ganesa, es un poco lindo.
Astrea golpeó suavemente la cabeza de la figura. Soy Ganesa. La voz del dios provino de la figura, pero un poco más alta de lo habitual. Ejeje. Astrea se rió. ¿Por qué dios Ganesa te regalaría algo así? Él quería dar uno a cada dios en el último de Natus. Pero la mayoría de los demás rechazaron su oferta. De hecho, solo Astrea se había llevado la figura. Ja, bueno, está bien. Entonces, ¿qué quieres, Ryu? Ryu respiró hondo, para armarse de valor. Quería preguntarle algo importante, señora Astrea. ¿HMM? Se trata de eso. Ese era el uniforme de sirvienta que Ryu tuvo que usar después de que se escapó de casa. A Astrea le gustó tanto que le pidió a Ryu que lo volviera a usar en el último cumpleaños de la diosa. La familia celebró el día en que Astrea bajó del cielo, lo llamaron su cumpleaños, ya que no tenían un nombre mejor. La familia realmente adoraba a su diosa, Yaryu, cuando se veía así. Pero fue extremadamente vergonzoso para la joven elfa, ya que los demás disfrutaban burlándose un poco de ella. Eventualmente, Ryu le había preguntado a Astrea si alguno de los otros podía usar este uniforme por una vez, para que ella se salvara. Astrea había pensado un rato sobre esto y dijo que sería una buena idea, esto podría convertirse en una forma de castigo en su familia, por hacer cosas malas. A la diosa le gustó la idea de ver a sus adorables hijos vestidos de sirvienta. Pero, hasta ahora solo Ryu lo usó, ni una sola vez lo usó uno de los otros. Eso, cierto. Mi cumpleaños se acerca de nuevo, jeje, estoy deseando que llegue. Derecha, Ryu. Lady Astrea, por favor responda mi pregunta, ¿por qué ninguno de los otros lo usó alguna vez? Yo, lo usaré para su cumpleaños si quiere que lo haga, pero, Ryu, ja, pensé que este día llegaría, Lady Astrea. Es porque ninguno de los otros usó este uniforme, ¿verdad? Ryu se veía muy inquieta, de ninguna manera quería acusar a su diosa de faltar a su palabra. Sí, Astrea suspiró, parecía un poco deprimida. Ryu, esperaba que este día nunca llegara, quería ahorrarte eso, Lady Astrea, por favor dígame. Yo, no puedo, lo siento Ryu. ¿Pero por qué? ¿Es por lo que hice? ¿Sigues enojado? No es por eso, créeme. Entonces, ¿por qué? No puedo pensar en ninguna otra razón más que esa. Dijiste que sería una forma de castigo en nuestra familia y, sin embargo, soy el único que lo usa. Entonces, ¿quieres castigarme solo a mí? Ryu se veía realmente triste ahora. No, Ryu. Por favor, créeme, no es por eso. Entonces, ¿por qué? ¿Hice algo malo? ¿A todos les encanta molestarme tanto? ¿Habéis, tal vez, dejado de verme como un guerrero después de que mancillé mi honor? ¿Que estaba en la lista negra? Dios mío, ¡no! Ryu, sigues siendo mi preciosa hija, como todas las demás. Pero no puedo decirte la razón, por favor, yo, Lady Astrea. Astrea miró hacia abajo por un momento, jugó con la muñeca de Ganesa con sus dedos por un momento, la ayudaba a menudo. No puedo decirte la razón, te lastimaría. ¿Lastímame? Sí, las orejas de Ryu cayeron, si eso no sucediera porque estaba triste, Astrea pensaría que eso es tan lindo. Así que realmente es un secreto, algo que no se me permite saber, que todavía me guardas rencor. Astrea dejó el muñeco de Ganesa cerca del borde de su mesa. Ryu, por favor, créeme cuando te digo, lo juro por la justicia, no te guardamos rencor. Toda la familia te quiere mucho y los demás simplemente no quieren lastimarte. Entonces, ¿por qué? Por favor, dime. No puedo, te haría daño, no quiero hacerte daño. Ryu tenía pequeñas lágrimas en los ojos, no quería hablar así con su diosa. Lady Astrea, por favor. Por favor, dígame la razón, tengo que saberlo. Te haría daño. Puedo lidiar con eso. No quiero lastimarte. No me harás daño. Por favor. El corazón de Astrea se rompió cuando vio la súplica en los ojos de Ryu. ¿Estás seguro? Sí, absolutamente. Multa, Astrea tomó algunas respiraciones profundas. Ryu, señora Astrea, la razón por la que no usan el uniforme como tú es, ¿sí? El uniforme les queda demasiado apretado en el pecho,
Todos se quejaron de eso. Ryu. Astrea miró preocupada a su hijo, la expresión de Ryu se había quedado en blanco. Ryu. Querida. Ryu. Kuru, las lágrimas se juntaron en los ojos de Ryu, ahora tenía 17, pero era poco probable que su cuerpo se desarrollara mucho más, era inusual que los elfos en primer lugar estuvieran bien dotados. Si Astrea lo pensaba, la única excepción real que conocía era el elfo de Loki, Riveria. Ryu, cariño, no quería decírtelo, porque Ryu era tan pura de corazón como una doncella podría ser, ella misma se decía que no importaba si su pecho no era tan grande, pero en el fondo de ella, estaría feliz de tener un poco más, ser un poco más mujer, Kuru, y, por supuesto, las cosas tenían que empeorar para el pobre elfo. Por casualidad, la amazona Iska pasó por delante de la puerta de Astrea cuando se encontró allí con Alice. Tanto Astrea como Ryu escucharon lo que hablaron. Oh capitán, me alegro de verte aquí. ¿Qué pasa Iska? Toma, tu paquete. Fui a buscar mi arma a la familia Hefesto y me preguntaron si me llevaría tu pedido. Ah, muchas gracias. Por fin está aquí. ¿Qué ordenaste? Un nuevo peto. Oh, eso se ve bien, adamantita. Sí, pura adamantita, jeje. Es más grande que el anterior, ¿verdad? Sí, mi viejo estaba demasiado apretado alrededor de mi pecho. Oh, conozco ese problema, cuando salí hoy, Kaguya me acompañó en mi camino por un tiempo, necesita sostenes nuevos otra vez. Bueno, el problema de lujo de ser mujer, ¿eh? Tienes razón. Ambos continuaron charlando mientras se alejaban. Kuru, Ryu. Cariño. Astrea vio que Ryu estaba llorando, y hirió su orgullo como mujer. El instinto de Ryu se hizo cargo, quería levantarse de un salto y correr a su habitación. Ryu, por favor, Aunf. Astrea se levantó demasiado rápido, Ryu vio lo que pasó. Su diosa se inclinó hacia adelante y debido a ese movimiento, su gran pecho derribó su taza, y algo más sucedió. Soy Ganesha. La voz de la muñeca volvió a sonar, amortiguada ya que se había quedado atrapada en el escote de Astrea. Oh no, mi pecho se interpuso en el camino otra vez, Astrea sacó a la muñeca sonriente entre sus pechos, ¿era solo ella o sonreía a la muñeca más que antes? Kuru. Ryu. N no es lo que piensas, no intenté burlarme de ti. El tamaño de tu pecho no es importante. Ryu se dejó caer de rodillas y sollozó. Escuchar a Astrea decir eso fue lo mismo que cuando un rico le dijo que el dinero no importaba. ¿Tú, señora Astrea? En el hogar de la familia Ganesha, yo soy Ganesha, el dios robusto de repente comenzó a llorar. ¿Ganesha? ¿Qué pasa? Siento que me perdí algo increíble en este momento, Shakti. Algo celestialmente suave. ¿Eh? Puedo sentirlo, alrededor de mi cuerpo. ¿De qué estás hablando? Pero a la familia Astrea no solo le sucedieron cosas tontas. Su destino había cambiado, la mayoría de la familia estaba viva. Y debido al cambio de su destino, el destino de otras personas también cambiaría. Una noche, Astrea pidió a dos de sus hijos que fueran a su habitación. Gracias por venir, ustedes dos. Ryu miró a su lado derecho, Kaguya estaba parada allí con su atuendo habitual. No estaba bromeando con lo que le dijo a Ryu. Kaguya vestía una akama en lugar de un kimono ahora. El costado con su brazo plateado colgaba hacia abajo, la manga a lo largo de su pierna. También usaba ataduras alrededor de su pecho para protegerla de las miradas. Kaguya era la única persona que Ryu conocía que mostraba abiertamente su miembro plateado. Incluso había comenzado a dibujar líneas finas en su brazo con tinta del lejano oriente, llegando hasta su hombro. Por un lado, eso cubrió un poco el lugar donde el metal se convirtió en carne, por otro lado, había otra razón. Según ella, los tatuajes estaban mal vistos en su país de origen, que en su mayoría se les daba a los delincuentes o ladrones. Por lo que Ryu sabía, Kaguya originalmente tenía un estatus bastante alto en su país de origen o en su clan. Así que aparentemente ella disfrutó mucho de ser una siempre seguimos sus deseos, señora Astrea. Por cierto. Inusualmente para ella, Astrea tenía una mirada levemente sombría en su rostro.
He hablado con Ganesa por un tiempo y ambos llegamos a una conclusión. Necesitamos especialistas. ¿Especialistas? Ryu parecía confundido. Kaguya sonrió levemente. Supongo que hablas del trabajo de la justicia, y al mismo tiempo no. Tienes razón, Kaguya. ¿Eh? Ahora el elfo estaba aún más confundido. León, nunca has oído hablar de mi familia, mi clan de vuelta a casa, ¿verdad? ¿Te refieres al clan Gojo 1? No, excepto por el nombre, no sé nada, nunca hablaste de eso. Y probablemente nunca escuches mucho al respecto. Solo diré, mi antiguo clan está haciendo trabajos oscuros para la diosa Amaterasu. ¿Trabajos oscuros? Sí, es una de las grandes familias del lejano oriente, algunos tienen el trabajo de protección, otros hacen otras cosas. Y los Gojo Unos, trabajos como espionaje, tortura por información, asesinato, cosas que no quiero asociarme con la diosa del sol. Qué cruel, no necesariamente. Astrea asintió con una cara sombría. Y es por eso que los llamé a ustedes dos. Hay algunos peligros en horario de los que no podemos deshacernos abiertamente, pero son demasiado peligrosos para dejarlos solos. No les pediré que se conviertan en asesinos, pero cuídense. Algunos problemas ocultos. El plan es exponer los crímenes de ciertas personas para que la familia de Ganesa pueda arrestarlos y juzgarlos públicamente. Estoy hablando de cosas como el tráfico de personas, la esclavitud y la prostitución forzada. Kaguya asintió. Soy vuestra mujer, señora Astrea. Ann, entiendo que Kaguya estaba al tanto de esto, pero ¿por qué yo? Es porque, yo, Astrea negó con la cabeza, mientras Kaguya suspiraba, ambas sonreían. Necesito a alguien que cuide la espalda de Kaguya, que la ayude, que luche con ella cuando sea necesario. Entiendo, pero, Ryu, tienes un problema con hacer cosas tan ocultas, ¿verdad? Sufres por lo que has hecho, ¿verdad? Sí. Y esa es la razón por la que eres el compañero perfecto para Kaguya. ¿Eh? ¿Sabes lo que es un pesimista? Ann, Kaguya le guiñó un ojo a Ryu. Ella quiere que discutas cada decisión que tenemos que tomar durante nuestro trabajo. Que tú siempre serás la voz de Brick Justice, mientras que yo tengo que pensar qué hacer como Dark Justice, que me ayudarás a no perder de vista lo que significa la justicia. Astrea asintió. Exactamente. Está bien, trabajaré junto con Kaguya. Juntos, estos dos harían el trabajo que la familia Astrea no pudo lograr abiertamente. La mayoría de las veces se trataba de preguntar cosas a la gente mientras estaban de incógnito y hacer públicos los crímenes de ciertas personas. Sir, que lo encontró increíblemente emocionante, ayudó a Ryu en su trabajo de detective, más tarde le darían muchos problemas a cierto casino. Y dado que el destino de la familia Astrea cambió, el destino de otras personas también cambió. Un día, toda la familia se sentó en la gran sala de estar, algo estaba a punto de cambiar. Astrea había hablado con sus hijos de que ahora, poco más de 2 años después del incidente con el Juggernaut, comenzarían a reclutar nuevos miembros para la familia, aquellos que fueran dignos de la justicia. Y ahora, llegó el día en que saludarían a sus primeros nuevos miembros, la familia seguiría siendo completamente femenina. Había algo especial en Astrea, cierta raza se sentía atraída por la diosa de la justicia. Una raza que normalmente tenía problemas con la mayoría de los dioses y pensaba en ellos como buscadores de placer. Pero Astrea y una diosa cazadora de cabello azul eran muy diferentes. Aquellos de esa raza que eran un poco más rigurosos estaban más interesados en unirse a la familia de Artemisa. Pero aquellos con una mente más abierta y tolerante, estaban interesados en Astrea. Pero la mayor diferencia entre las dos familias, era que Astrea no prohibía a sus hijos buscar pareja, enamorarse y casarse. De hecho, Lyra había salido con Finn de la familia Loki por un tiempo, pero eran demasiado diferentes, un hecho que haría muy feliz a una todavía joven amazona en el futuro. Entonces, saluden a nuestro primer miembro nuevo. La chica que entró en la habitación, era una elfa. Tenía ojos verde profundo y cabello rubio moderadamente largo que llevaba recogido hacia atrás y un flequillo que volaba hasta la mitad de su frente.
La joven elfa estaba en el punto entre ser llamada niña y mujer joven, tenía 14 años, mayor que Ryu cuando se unió a la familia. Ese soy Laurier, pe encantado de conocerlos a todos. Laurier estaba visiblemente nerviosa, pero todos la saludaron cortésmente. Ryu también estaba un poco nervioso, ya que Astrea le dijo antes que ahora también se convertiría en una hermana mayor, como lo eran sus compañeros miembros de la familia. Laurier sería feliz en la familia Astrea, ya que no fueron eliminados, ella nunca se uniría a la familia Hermes, y Astrea nunca le pediría a Laurier que hiciera trabajos que fueran en contra de su naturaleza, como robar información para chantajear a la gente, como lo hubiera hecho Hermes. Como capitana, Alice la saludó antes que los demás, pero no le tendió la mano a Laurier. Sé que a ustedes los elfos no les gusta que los toquen, esperaremos hasta que estén listos por su cuenta. Alice le guiñó un ojo y a Laurier ya le empezó a gustar su capitán. Y ahora, nuestro segundo miembro nuevo, por favor entre. Sin reacción. Astrea sonrió amablemente y salió por la puerta. Está bien querida, te darán la bienvenida, no tengas miedo. De acuerdo, tres cosas llamaron la atención de los miembros de la familia Astrea cuando la joven entró en la habitación. Sus orejas puntiagudas, sus ojos rojos, y su cabello negro. Era un elfo de la misma edad que Laurier, los otros elfos de la familia sabían lo que normalmente significaba el cabello negro, que esta chica estaba maldita desde su nacimiento. Yo soy, F. Filvis, Filvis Chalía. No era fácil para esta pobre chica confiar en alguien, ya que la mayoría de las personas, especialmente los elfos, la reducían a su color de cabello, y lo que significaba. La primera que la saludó no fue Alice, alguien más se puso de pie más rápido. Mi compañero elfo. Filvis miró a Ryu, que era un poco más alto que ella, pero no mucho. Ryu sonrió cálidamente. Te doy mi más cálida bienvenida a nuestra familia. Ten la seguridad de que ni a mí ni a nadie aquí nos importa el color de tu cabello. Laurier, que se había sentado al lado de Ryu por instinto, se puso de pie y también saludó a Filvis. N tampoco me importa el color de tu cabello. Filvis estaba un poco desconcertada, no estaba acostumbrada a ese comportamiento hacia ella. León, por lo general tengo el derecho como capitán de saludarla primero, pero supongo que era importante para todos ustedes. Entonces, Filvis, bienvenida a nuestra familia. Alice guiñó un ojo, mientras los demás sonreían. Astrea se inclinó ligeramente hacia el oído de Filvis y susurró. ¿Ves? Te lo dije. Filvis no dijo mucho, solo porque no estaba acostumbrada a que la gente no la sintiera. Gracias por recibirme, si bien la vida de Laurier no cambiaría mucho, el destino de Filvis Chalía había cambiado por completo. Desde que se unió a la familia Astrea, nunca estaría en el piso con los otros aventureros cuando los tentáculos espirituales corruptos los atacaron y mataron. El núcleo nunca se pondría en su cuerpo, nunca se convertiría en una criatura ni se uniría a la familia Dionysus. Debido a la pregunta que llevó a Alfia a decidir vivir y salvar a la familia Astrea, la vida de Filvis Chalía se salvaría y ella tendría la oportunidad de ser feliz. Al final, el color de su cabello no significaría nada y solo sería un color de cabello inusual. Estos dos no serían los únicos elfos que se unirían a la familia Astrea, en total serían 6 elfos después, Ryu se convertiría en algo así como el capitán elfo, ya que era la elfa más antigua de la familia, se convertiría en incluso más como una hermana mayor para ellos que los otros miembros de la familia. 2 años más tarde desde ese momento, otro elfo se uniría a la familia. Se convertiría en la mejor amiga de Filvis, luego compartiría habitación con ella. Esa elfa era una estudiante de honor en la Academia en Horario, 2 dioses la invitaron a unirse a sus familias. Uno era Loki, el otro Astrea. Debido a que Astrea estaba allí, esa joven elfa aceptó su oferta, ya que se sentía un poco mal por Loki, eso parecía demasiado despreocupado. Se habría unido a la familia Loki si Astrea no hubiera estado allí, la razón principal sería el elfo noble Ribería. Loki se lamentaría ante la diosa de la justicia por haberle arrebatado a su presa, lo que solo hizo que el joven elfo se alegrara de haber elegido a la familia de la justicia.
Su nombre era Lefilla Viriris. Pero aún faltaban 2 años para este punto. Bell, ¡feliz cumpleaños! El joven sonrió feliz, era su 10º cumpleaños, Alfia estaba en el pueblo desde hace casi 3 años. Muchas gracias. Bella estaba muy feliz, le encantaba pasar tiempo con su abuelo y su mamá, cada día era pura felicidad para el joven. En la mesa frente a él había 2 regalos envueltos en papel, uno era largo y el otro más un paquete. En la mesa había un pastel de cumpleaños y en la cocina se preparó la comida para más tarde. Alfia había hecho todo lo posible para hacer este pastel, ya que a Bella no le gustaba mucho la dulzura, tenía que pensar en otra cosa. Descubrió que a Bella le gustaban las frutas frescas, cuando no eran demasiado dulces. Entonces, en lugar de agregar azúcar, Alfia usó zanahorias finamente rebanadas y frutas frescas para el pastel, a Bella le encantó. Zeus sabía que amaba más el hecho de que fuera hecho por su mamá, pero el gusto era realmente bueno. Estaba asombrado de lo buena que se había vuelto Alfia cocinando, todo para su pequeña dulzura. Para hacer felices a ambos, Bella cambió el orden en que abría sus regalos cada año. Este año, el de Alfia llegó primero. Con cuidado comenzó a desenvolver su regalo y sus ojos brillaban cada vez más. Vaya. Se ve tan bien. Alfia había trabajado mucho tiempo para hacer la tela roja larga para Bell, podía envolverla alrededor de su cintura y usarla como un cinturón. Junto con la capa negra con forma de bufanda que hizo para él, Bell podría parecerse bastante a su héroe, Argonaut. Mulum. Te amo. Bell saltó con la tela roja en su mano derecha, aterrizó en el sofá y le dio a Alfia un beso en la mejilla, solo eso hizo que todo su trabajo valiera la pena. Y yo te amamos, Esueti. Jeje. Pero Bell no se olvidó de su abuelo, así que con cuidado dejó el mantel sobre la mesa y comenzó a desenvolver el largo regalo, ni siquiera Alfia sabía lo que había dentro. ¡Wow! Los ojos de Bell brillaron, literalmente. Era una espada. Zeus había tallado una espada de madera para Bell. No era un tallado simple, lo que Zeus había producido era una obra maestra, los detalles eran asombrosos, lo único que la hacía lucir diferente a una espada real, era que estaba hecha de madera. Graipa, te amo. Zeus también recibió un beso en la mejilla y sonrió. Ahora puedes lucir como un verdadero héroe. Al principio, Alfia quería quejarse con Zeus de que regalarle un arma a un niño no estaba bien. Pero cuando vio la cara feliz de Bell, decidió lo contrario. Todo lo que importaba era que Bell estaba feliz, y no era un arma real, una espada de madera no le haría daño, al menos eso esperaba. Alfia no sabía que Zeus tenía un regalo escondido en su habitación, un regalo que Bell solo recibiría en unos años si quería tenerlo, un regalo que el dios tenía desde hace varios cientos de años y siempre tomaba buen cuidado, nada era lo suficientemente bueno para Bell. El presente también fue largo y duro, y afilado, muy afilado. Voy a buscar mi bufanda. Bell dejó la espada en el sofá y corrió a su habitación. Espero que te hayas asegurado de que los bordes no estén afilados. Por supuesto y no te preocupes por las astillas, lijé la madera prolijamente y la sellé con barniz. ¿Es esa la razón por la cual la parte de la espada se ve tan oscura? Quería darle un ligero aspecto metálico, para que sea más inmersivo para él. Alfia se permitió una leve sonrisa. Realmente te convertiste en un buen abuelo. De vuelta a ti, mami. Abuelo, mamá, mira. Cuando se volvieron hacia Bell, los ojos de Zeus comenzaron a brillar. Jeje, siempre te gustó esa mirada en ese entonces. Bell se había envuelto la tela roja alrededor de su cintura, usaba su larga bufanda negra y sostenía la espada de madera en sus manos. Te ves realmente heroica, cariño. Alfia se arrodilló frente a Bell y le ajustó la tela roja. Me parezco a Argonaut. Tengo mucho que decir. Zeus sonrió. Bell tenía una brillante e inocente sonrisa en sus labios. Pero Bell, por favor ten cuidado cuando juegues con tu espada, ¿de acuerdo? Y por favor no lo hagas en la casa. ¿Me lo prometes? Sí, mamá. ¿Vamos a comer un poco de pastel? Sí. Bell puso con cuidado su espada sobre la mesa, usaría su traje de pequeño héroe durante todo el día y jugaría mucho con su abuelo y mamá.
Zeus se vistió con un poco de heno y otras cosas, para parecerse un poco a un monstruo. Usó dos ramas cortas que ató a su cabeza con una correa de cuero para parecerse un poco a cierto monstruo. No necesitaron pedirle a Alfia dos veces que se uniera a su pequeño juego afuera, la risa feliz y las sonrisas de Belle le traían tanta alegría, él era su razón de vivir. Por favor, sálvame, héroe. Gruo. Te salvaré, no, princesa. Tal vez fue un poco vergonzoso para Alfia, pero mientras hiciera a Belle, su hijo, feliz, lo hacía con alegría. Llevaba un vestido blanco sencillo y se sentó junto al tronco de un árbol, con una pequeña cuerda suelta alrededor de sus muñecas. Zeus fingió ser un minotauro que había capturado a la princesa, y Belle interpretó el papel de su héroe argonauta. Si bien Zeus estaba bien acolchado con paja y ropa, todavía era cauteloso. Todavía un niño, Belle podía volverse un poco demasiado entusiasta, incluso cuando tenía cuidado. Por supuesto, Belle no tenía la fuerza para lastimar a Zeus, era solo un juego de todos modos. Los golpes de espada de Belle eran demasiado heroicos y no serían adecuados para una pelea normal, pero se veían bien, en su opinión. El niño estaba pasando el mejor momento de su vida. Gruo. No devorarás a la bella y joven princesa. Te derrotaré, malvado demonio. Alfia se puso un poco roja, fue elogiada antes durante su tiempo en horario, pero solo la hizo feliz cuando Belle hizo eso, especialmente cuando la llamó joven. Zeus estaba orgulloso de él, en un nivel instintivo, Belle entendió que elogiar a una mujer. En este día, Belle salvó a la princesa 4 veces y cada vez recibió un beso en la mejilla de Alfia. Alrededor del mediodía, se tomaron un descanso ya que Belle estaba tirado en el suelo, jadeando de tanto jugar, pero nunca antes se había visto más feliz. Cuando regresaron a la casa por ahora, Zeus le mostró a Belle cómo lavar y cuidar sus posesiones más preciadas. Y Alfia estaba ocupada en la cocina, para su cumpleaños le prepararía su comida favorita, estofado de conejo. Desde que Alfia se mudó al pueblo y le gruñía a cada lobo y otros depredadores cuando salían a caminar, estos animales se habían alejado más del pueblo. Para ellos era como si un dragón femenino se hubiera mudado allí y declarado su dominio absoluto en este territorio. Y debido a eso, la población de conejitos explotó. Había mucha comida aquí y no había depredadores, así que se volvió un poco problemático para el pueblo. Hicieron todo lo posible para defender sus vegetales. Al final, hicieron de la necesidad una virtud, normalmente no había mucha carne para los aldeanos, ya que las vacas y las gallinas eran muy valiosas. Pero gracias a los conejos, había carne en la mesa regularmente. Entonces los aldeanos se aseguraron de que la población de conejos no aumentara demasiado, eso también se convertiría en un problema para los animales. Alfia misma salía a cazar de vez en cuando, asegurándose de que cualquier flecha que usara fuera instantáneamente fatal para no atormentar a los animales. De esta manera, también le enseñaron amablemente a Belle de dónde venía la carne y que tenían el deber de seguir ciertas reglas durante la caza. Usaron casi todo, desde los animales, llevando la piel a uno de los aldeanos que sabía cómo procesarla. Los inviernos se hicieron más llevaderos porque no faltaba la ropa de invierno. Por supuesto, nadie podría haber sabido que Alfia era la razón del rápido aumento en el número de conejitos. Y como no querían desperdiciar la carne, Alfia se entrenó para cocinar esta carne. Conejito al ajillo, conejito con champiñones, conejito asado, conejito guisado, conejito a la plancha, y muchas formas más que aprendió a cocinar. Belle llegó a amar esta carne, aún más porque fue Alfia quien la hizo, su amor por su mamá no tenía fin. Pero el estofado de conejito era su favorito, así que ella se lo preparaba cada vez que se lo pedía. Tenía que admitirlo, el punto débil de Alfia era Belle, cualquier cosa que le pidiera o cuando, ella lo hacía por él. Y el punto débil de Belle era ella, le juró que haría absolutamente todo para proteger a su mamá. Quiero ser tu héroe, mamá. Mi pequeña Esueti, eres mi héroe. Jeje. ¿Y qué hay de mí? Por supuesto que tu héroe también, abuelo. Y luego, 2 años después, en su 12º cumpleaños, casi al mismo tiempo que Lefilla Viridis se unió a la familia Astrea,
sucedió algo que cambiaría un poco más el destino de Bell. Un desliz lingüístico, que al final ayudaría a dos personas, ya que Alfia y Zeus nunca supieron cómo empezar a hablar con Bell sobre cierto tema. Mientras Alfia estaba ocupada limpiando la casa, escuchó un ruido que fue desagradable para ella. Choque. Algo en la casa se rompió, y poco después escuchó dos voces. Oh, de hecho, si bien Alfia era una madre realmente amorosa y haría todo lo posible para proteger a su pequeño hijo, también era estricta en algunos momentos, porque temía que él se desviara o se convirtiera en un delincuente si ella era demasiado informal con respecto a su educación. Una vez Alfia tuvo un mal sueño, que había buscado a Bell después de llamarlo para que viniera a cenar. En su sueño lo encontró vistiendo la ropa de un rufián con un abrigo, en cuclillas en el suelo y hablando con un amigo delincuente. Ja, mi mamá me llamó para la cena, pero me relajaré y comeré dos bocadillos de papa, y tiraré el periódico al suelo. Guau, amigo, eres un chico tan malo. Alfia se había despertado de su pesadilla, empapada en sudor frío. Y esa era la razón por la que a veces era estricta y castigaba ligeramente a Bell cuando se lo merecía, como por romper promesas, como por no jugar con su espada en la casa. Pisa fuerte, pisa fuerte, pisa fuerte, oh, de hecho, Zeus parecía tan inquieto como Bell. Habían jugado en la casa y Bell accidentalmente había atrapado y roto un jarrón con su espada de madera. Abuelo, ¿qué vamos a hacer? Ambos sintieron más la sombra que se acercaba, o la tormenta, que venía de la cocina. Zeus levantó con cuidado a Bell y lo sostuvo en su brazo. Escúchame, Bell, un hombre no debe huir. Si hace enojar a una mujer, debe enfrentar esa ira. De acuerdo, en verdad, Zeus quería usar a Bell como escudo, sabía que Alfia era débil ante la cara triste o los ojos de cachorro de Bell. Cuando apareció de la cocina, parecía que ella misma era Medusa, como si su cabello estuviera vivo y ondeando alrededor de su cabeza. Bell, viejo, ¿qué les dije a ustedes dos? ¿Qué me prometieron? Bell se aferró a su abuelo. Bell, sé un hombre, defenderemos nuestro error. Mamá, lo siento, la ira de Alfia se desvaneció un poco, ella no castigaría a Bell con tanta fuerza, eso era algo que simplemente no podía, su corazón se lo prohibía, pero le daba un pequeño castigo cuando se lo merecía. Y debido a su naturaleza de no gustarle los ruidos fuertes, Alfia tenía oídos bastante sensibles, así que escuchó al anciano murmurar. Uf, parece que el escudo de Bell funciona, cállate, Zeus. ¿Cómo te atreves a usar a Bell así? Bell miró confundido a su abuelo. ¿Zeus? Zeus parpadeó un par de veces, luego miró a Alfia, quien se llevó las manos a la boca en estado de shock. El gato estaba fuera de la bolsa, ahora estos dos tendrían mucho que explicar, mucho. Nota del autor. Muchas, muchas gracias de nuevo por todas estas reseñas. Me alegra que te guste esta historia, creo que Alfia se merece todo el amor que recibe de Bell. Una palabra primero sobre la Aurier, Silvis y Lefilla. Pensé que tendría sentido que algunas personas en horario no terminaran en la misma familia que en la historia original, ya que Astrea todavía está en horario. Todos leerán más tarde por qué escribo tanto sobre la familia Astrea. Para responder preguntas de nuevo. Así que para dejarlo claro de nuevo. Alfia no se enamorará de Zeus, ni tendrá sexo con él. Tal vez tengo planeado a alguien para Alfia más adelante en la historia, pero tengo que pensar si realmente lo haré, ya que muchas personas me envían mensajes de que no estarían muy felices de que Alfia tuviera a alguien. De todos modos, no sería una gran parte de la historia, solo quería darle un poco de felicidad, pero como me estoy enfocando en Bell, tal vez sea suficiente que ella sea solo su madre barra maestra barra mentora. Y no es un dios y tampoco Ribería, ni siquiera una mujer. Dudo que alguien sea capaz de adivinar quién será. Si lo haré, eso es. Engineer Gaming 1. Acerca de la magia, diré no y sí al mismo tiempo, confuso, lo sé, pero tendrá sentido más adelante. Perve. No, Bell no tendrá sexo con Alfia, como nunca jamás. Quiero decir que ella es básicamente su madre.
dado que tengo algunas preguntas sobre si se comportarán de una forma u otra debido a las cosas griegas, recuerden que los dioses griegos en Danmachi son un poco diferentes de nuestro mundo. Además, Bel y Alfia no son griegos, incluso cuando Zeus es el rey del Olimpo. El próximo capítulo es Elf, S, la Yer para la historia de Ero, después de ese niño espiritual nuevamente. Calificación de la traducción palabras. 5656. Wattpad con cambio del destino, 6. El gato está fuera de la bolsa, página 11 de Zorro Ladrón. 31, 40 minutos el gato estaba fuera de la bolsa. Belle miró a su abuelo con una expresión interrogante en su rostro. Abuelo, ¿por qué mamá te llamó Zeus? Zeus suspiró mientras miraba a Alfia. Bajó las manos de su boca. Lo siento, viejo, no, creo que es hora de todos modos. Zeus colocó suavemente a Belle en el sofá y se sentó a su lado, mientras que Alfia se sentó en uno de los sillones. Belle, ¿me escucharás un rato? Por supuesto, abuelo. El anciano sonrió. Al principio quiero disculparme contigo, Belle. Hay algo de lo que nunca te he hablado. Para ser honesto, no sabía cómo, cuándo o si debía decírtelo. No era como si quisiera guardarlo. Un secreto para ti, pero no es fácil de explicar. Belle solo lo miró, su confianza en su abuelo era infinita. Zeus respiró hondo, Alfia lo miró disculpándose. Abuelo. Belle, para decirte la verdad, soy Zeus, el rey del Olimpo, un dios. ¿Un dios? Sí, Belle. Zeus se sintió muy incómodo, lo que lo sorprendió. Le gustaba mucho Belle, lo había cuidado desde que había esperado todos esos años para volver a verlo. Ahora él, el rey del Olimpo, el dios principal de toda una mitología, tenía miedo de que el niño que veía como su nieto se sintiera traicionado o dejara de amarlo. ¿Cambiaría Belle? ¿Cambiaría su relación? ¿Trataría a Zeus diferente? ¿Tú eres Zeus? ¿Ese Zeus? Sí, vaya, Belle. De repente, una brillante chispa de asombro infantil llenó los ojos de Belle. ¡Wow! Mi abuelo es el gran Zeus. ¿Eh? Zeus pareció sorprendido. Esto es increíble. Mis libros decían que eres el dios más guapo, inteligente, listo y genial de todos. Alfia, que sabía de dónde venían los libros de Belle, puso los ojos en blanco. Belle, ¿no estás molesto? ¿Por qué habría? Irk, me siento purificado. El brillo en los ojos de Belle purificó a Zeus desde el interior. Si mirara por mucho tiempo estos ojos inocentes, puros y brillantes, incluso perdería sus tendencias lascivas hacia las mujeres. Alfia pareció aliviada por la reacción de Belle. Pero abuelo, estoy confundido. Te lo explicaré, ¿de acuerdo? MHM. Belle, ¿recuerdas haber leído sobre las historias de antaño, sobre Horario y demás? ¿Sí? ¿Sabes que los aventureros siguieron a los dioses después de que bajamos a la superficie? A esto lo llamamos familia. Y yo tenía mi propia familia. Pero entonces, estamos, quiero decir, Zeus sonrió. Tu padre fue uno de mis hijos, como todos los demás, fue como un hijo para mí. La expresión inquieta de Belle se intercambió con una brillante sonrisa. Así que todavía eres mi abuelo. El corazón del viejo dios se calentó, a Belle no parecía importarle que Zeus fuera un dios. La familia significaba algo más para Belle que solo una relación de sangre. Él y Alfia eran parientes de sangre aún cuando ella no lo dio a luz, pero para él, ella era su mamá y eso nunca cambiaría. Así que por eso eres tan sabio y fuerte, abuelo. Y para Belle, Zeus era su abuelo y eso no cambiaría. Belle. Pero abuelo, dijiste que mi padre era parte de tu familia. Sí, lo era, era lo que los aventureros llamaban un apoyo, era más fuerte que muchos de los aventureros de Horario. Alfia sonrió levemente. Incluso cuando era el más débil de toda la familia, pero supongo que nuestras familias no fueron llamadas monstruos por nada. No entiendo, pensé que la batalla contra los grandes monstruos fue hace cientos de años. ¿Eso estaba escrito en sus libros? No, no había fecha, solo pensé que era así. La batalla no fue hace ni 20 años. Vaya, por un momento se quedaron en silencio. Espera un minuto, los ojos de Belle vagaron lentamente hacia Alfia, ella trató de apartar la mirada.
Mamá. Ese sí, cariño. Fuiste un aventurero en el pasado, ¿verdad? Sí. Y. El libro que leí, Alfa tragó saliva. Zeus se compadeció de ella. Bell. ¿Sí? El viejo dios sonrió. Tu mamá es una heroína. Así que ella fue la que derrotó al Leviatán. Bell miró sin palabras a Alfia. Bell, cariño, lo siento por no decirte la verdad, impresionante. ¿Eh? Tan increíble. Mi mamá es una heroína. La gran heroína Alfia. La aventurera más noble, hermosa y fuerte de toda la familia era. Alfia fue débil cuando Bell la elogió. ¡Wow! Sabía que mi mamá era genial, pero tan genial, wow, impresionante. Bell, yo, eres genial, mamá. Derrotaste al Leviatán. Eres mi heroína favorita. Siempre admiré a la heroína Alfia, pero pensar que incluso es mi mamá. ¡Qué genial! Abel, a veces no eres bueno para mi corazón, eres demasiado lindo. Así que eres un mago realmente fuerte. ¿Derrotaste al Leviatán con la campana de los ángeles? Zeus sonrió. Ella más o menos lo hizo, sí. Wow, ¿puedes contarme sobre eso? ¿Qué era la campana de los ángeles? ¿Un arma? Alfia de repente puso una expresión seria. No, Bell. Lo siento, pero no te contaré sobre esta pelea. Al menos no ahora, cuando seas un poco mayor, ¿de acuerdo? Pero te diré lo mismo, fue un hechizo mágico mío, pero no puedo mostrártelo. Quiero que pueda quedarse como un niño el mayor tiempo posible. Alfia quería proteger a su hijo, el mayor tiempo posible, para alejar de él las cosas malas y peligrosas del mundo. Esa fue la razón por la que se había unido a Evilus junto con Zard y Erebus. Para que los aventureros de Horario pudieran usarlos como un trampolín para volverse más fuertes, para que pudieran derrotar al dragón negro de un ojo, para que Bell nunca tuviera que tomar un arma y vivir en paz. Quería hacer eso por Metería y Bell. Ok, esperaré. Abuelo. Mamá. Sí, interrogación de cierre. ¿Puedes contarme más sobre mi madre y mi padre? ¿Qué pasó en Horario? Me dijiste que mi madre tenía una enfermedad. Zeus y Alfia intercambiaron una mirada antes de comenzar a contarle a Bell sobre sus padres, Zeus sobre su padre, Alfia sobre su madre. Que Metería también era parte de la familia Hera, que la diosa le dio la falna para expandir su vida lo más posible, para combatir su enfermedad. Y Zeus le contó cómo su padre se unió a su familia y se enamoró de Metería a primera vista, ahorró el detalle de que la vio a ella y a Alfia bañándose. Bell sabía que su madre había muerto a causa de su enfermedad y por eso Zeus lo llevó con él. Pero quería saber qué pasó con su padre. Zeus y Alfia le dijeron que su padre se quedó con la familia Zeus y era para proteger a Horario y Bell de un monstruo fuerte. Tu padre era realmente un hombre valiente, Bell. Y te quería mucho a ti y a tu madre. Alfia no contradiría a Zeus. Normalmente, el padre de Bell era bastante miedoso y era el primero en huir. Pero el coraje no significaba no conocer el miedo, significaba luchar incluso cuando alguien tenía miedo. Por mucho que el padre de Bell le tuviera miedo al dragón negro, lo hizo por su hijo y Horario. Jeje, eran realmente geniales. Alfia notó pequeñas lágrimas en los ojos de Bell. Y estoy feliz de tener un abuelo y una mamá tan geniales. Los quiero mucho a los dos. La sonrisa feliz de Bell con las lágrimas en sus ojos trajo lágrimas a los ojos de los otros dos también. Primero Zeus desde el costado, luego Alfia desde el frente, abrazó a Bell. ¿Quedan personas de tu familia, abuelo? Zeus no podía decir con palabras lo feliz que estaba de que Bell todavía lo llamara así. No, todos continuaron como verdaderos héroes. Estaba un poco triste por no poder hablar con Zard por última vez, pero Alfia le contó un poco sobre él. Zeus no juzgó a los dos por el camino que habían tomado, lo que habían hecho parecía duro pero al final fue mejor. ¿Y de tu familia, mamá? Debería ser el último. Y si Erebus no me hubiera hecho esta pregunta en ese entonces, yo tampoco estaría aquí. Erebus, si puedes verme o oírme en el cielo o donde sea que estés ahora, gracias. Gracias desde el fondo de mi corazón. Y tú también, Zard, gracias a ustedes dos puedo pasar mis días con este angelito. Muy triste. Triste.
No, Belle, no es triste. No. Zeus sonrió. Vivieron como querían y continuaron como quisieron. No muchos aventureros pueden tomar esta decisión e irse como quieren. Como deberían hacer los verdaderos héroes, se pusieron de pie y se rieron ante la cara de su perdición, no uno de ellos trató de huir. Wow, fueron realmente valientes. Eran, todos ellos eran buenos chicos. Zeus parecía un poco melancólico. ¿Y tu familia, mamá? ¿Qué puedo decir? Todas éramos mujeres, según tu abuelo, una más hermosa que la otra. Pero tú eras la más hermosa, ¿verdad? Alfia negó con la cabeza, sonriendo. No, eso fue metería. Creo que ambos son realmente bonitos. Gracias, cariño. Por unos momentos, Belle parecía estar pensando. ¿Abuelo? ¿Sí? Mi padre era hijo tuyo y mamá era hija de la señora Hera, ¿en qué me convierte eso? ¿Quieres decir si perteneces a mi familia o a la de Hera? Sí. Zeus negó con la cabeza levemente. Eres libre. Libre de hacer tu propia elección algún día. Ni Hera ni yo te forzaremos a entrar en la familia si no deberíamos hacer eso. Eres mi lindo nieto y quiero que seas feliz. Cuando seas un poco mayores, habrá elecciones que puedes hacer. Y deberías ser tú quien haga estas elecciones. Puedes escuchar las opiniones de los demás. Sonrió levemente, miró a Alfia por un momento antes de guiñarle un ojo a Belle. Especialmente a las opiniones de tu mamá. Luego continuó normalmente. Pero siempre debes ser tú quien tome una decisión importante. No dejes que otros tomen decisiones por ti, no dejes que te obliguen a hacer nada y no dejes que te empujen a un rincón donde solo puedes hacer lo que ellos quieran. Voluntad. Realmente no entiendo. Alfia tocó suavemente la mano de Belle. Lo harás cuando seas un poco mayor. Está bien, supongo. Ella sonrió suavemente. Lo entenderás. Por sí misma, Alfia esperaba que Belle tuviera la oportunidad de vivir una vida normal y pacífica. Pero como había dicho Zeus, no era su decisión. Por mucho que le doliera, cualquier camino que Belle quisiera elegir para su vida, ella lo apoyaría. Bueno, la mayoría de sus opciones al menos. No toleraré que se convierta en un delincuente. La charla continuó por un rato, Belle aprendió más sobre su abuelo y su mamá. Pero no todo le iría bien en este día. Cuando Alfia quiso prepararles un té, de repente se tambaleó al ponerse de pie. Antes de que Belle y Zeus pudieran reaccionar, ella tropezó y comenzó a toser fuertemente. Mamá. Alfia. Zeus y Belle la atraparon antes de que pudiera caer. Tuvo un ataque de tos como nunca lo había tenido desde que vino aquí. Sentía como si le estrujaran el corazón y le apretaran los pulmones. Esta mujer, por lo demás fuerte, se volvió extremadamente débil en segundos y completamente indefensa. Tenía una mano apretada sobre su corazón, con la otra se tapaba la boca. Captó la expresión de Belle mientras tosía, tenía miedo. Zeus fue rápido a la cocina para traerle un poco de agua, Belle permaneció a su lado. Mamá, ¿qué pasa? Cuando se calmó un poco, Alfia bebió un poco del agua. Oh, supongo que se puso al día de nuevo. Mamá. Belle, está bien, yo, ella fue interrumpida cuando él la abrazó desde el costado. No, no digas eso. No quiero perderte como mamá. Solo por lo que vio en este momento, Belle tuvo algo así como un flashback de su madre. Era muy pequeño en ese entonces, pero una parte de él todavía recordaba algunos momentos de la enfermedad de su madre. Alfia estaba realmente feliz por cada día que podía pasar con Belle, pero en el fondo sabía que su enfermedad la mataría algún día. Excepto que habría una cura en alguna parte. Zeus la miró con una expresión sombría. ¿Existe una cura para esto? ¿O algo que te ayude? Ella sacudió su cabeza. Si hay alguno, no lo sé. Alfia se veía un poco triste, sintió a Belle sollozar a su lado. Mamá, no te vayas. No te preocupes, mi amor, estoy seguro que saldrá bien. ¡No! ¿No? Ambos miraron a Belle cuando levantó la cara, se veía bastante decidido. Encontraré la medicina para ti, mamá. Belle. Lo haré, me volveré grande y fuerte. Iré con mi espada y buscaré medicina para ti. Te ayudaré, mamá.
Alfia sonrió mientras su corazón se calentaba mucho más. Gracias, Belle, lo digo en serio. Ella besó su frente y lo abrazó suavemente. Me convertiré en tu héroe, mamá. Ah, merezco esta felicidad. Este pequeño ángel. En este punto, Alfia no sabía que lo que dijo Belle no eran solo palabras. Su enfermedad, que su amada mamá estaba en peligro, encendió el fuego en Belle. Siempre había soñado con hacer cosas como las que había leído en sus libros, pero ahora esa chispa estaba a punto de convertirse en un infierno furioso. Lejos en horario, una joven con orejas de zorro y cola levantó la vista del libro que estaba leyendo, creyó escuchar el sonido de una campana. Esta pobre chica estaba muy melancólica la mayor parte del tiempo, todavía esperaba que llegara su héroe. El estado de ánimo de Ryu era tan bueno como lo había sido durante mucho tiempo, la razón de ello era Sir. Después de su crisis emocional después de hablar con Astrea sobre el uniforme de sirvienta, Ryu no parecía muy feliz en el trabajo. Sir se dio cuenta de eso y le preguntó qué estaba mal. Fuera de su familia, Sir era la mejor amiga que tenía Ryu y ambos se habían vuelto bastante cercanos durante los pocos años que se conocían ahora. Ryu sintió que podía hablar con Sir sobre todo. Su querida amiga había escuchado sobre el problema de Ryu con el uniforme de sirvienta. Oh, lo siento Ryu, todo esto es mi culpa, no debería haberle dicho a la dama Astrea sobre el uniforme. No, no es su culpa, señor. Ah, como elfo no debería sentirme así por mi cuerpo. Pero Ryu, honestamente no veo ningún problema aquí. ¿Eh? Solo 3 personas habían visto a Ryu desnuda desde que llegó a horario. Astrea, Sir y Elise. Astrea se bañaba con sus seguidores de vez en cuando, quería pasar tiempo con ellos, por lo que Ryu había accedido. Y un día, Elise irrumpió y quiso unirse a ellos. Al igual que cuando tomó su mano, Ryu, para su sorpresa, no tuvo mucho problema con eso, pero insistió en que Elise no dijera una palabra sobre esto. Sir había invitado a Ryu una vez a un pequeño fin de semana de spa, allí también se habían bañado juntos. Quiero decir que he visto tu cuerpo Ryu, tu cuerpo es la justicia misma. Ryu parpadeó perplejo. ¿Qué quieres decir? Me refiero a tu cuerpo. Tu todo. Eres la definición de justicia. No entiendo. Sir pareció sorprendido. ¿No conoces el lenguaje de los dioses? Ah, no. Hay un dicho entre los dioses, sobre el pecho de una mujer. Vale, quiero oír eso. Dicen plana es la justicia. Ryu se quedó en silencio por un momento. Perdóneme. Sir asintió mientras sonreía emocionada. ¿Conoces los 3 grandes tesoros que obtuvimos de los dioses, como los trajes de baño, verdad? Sí. Y hay cierta sabiduría entre los dioses que nos trajeron del cielo. Una de esas tiene algo que ver con el pecho de una mujer. Tal vez sea su idioma, pero a un pecho grande lo llaman plot y dicen plano. Es la justicia. Así que tu cuerpo, tu pecho Ryu, no es algo de lo que avergonzarse, tú eres la justicia misma. El verdadero hijo de la dama Astrea. Ga. Ryu abrió mucho la boca en estado de shock. Sir quería ayudar a Ryu y era bueno que a Ryu le faltara algo de sentido común. También ayudó que cuando Ryu le preguntó tímidamente a Astrea sobre eso más tarde, su diosa suspiró. Sí, escuché eso, los dioses masculinos hablan así. Se dio cuenta de que Ryu golpeó contra su parte superior una vez y sonrió feliz. Justicia, jejeje. A Astrea le rompería el corazón entristecer a Ryu, así que no le dio más explicaciones. A partir de ese día, Ryu estaba orgullosa de su cuerpo y usaba el uniforme de sirvienta de vez en cuando con orgullo. Y era bueno que Ryu estuviera de buen humor hoy, ya que se movió en una dirección de horario que no la dejaba sentirse muy bien. Señora. Ryu, sonríe tanto, ¿pasó algo? Iba acompañada de otras 2 personas o más bien Ryu y otra persona escoltaba a la tercera. Es solo un buen día, señora. Lefilla. J solo Lefilla es suficiente. La tercera persona, la que escoltaban, silbó levemente mientras caminaba. ¿Lefilla? Sí, señora Astrea. ¿Ryu es una buena hermana mayor para ti? P, por supuesto. La señora. Ryu es una persona maravillosa. Jeje, bien.
Dado que Alice y los demás iban al calabozo con frecuencia, el trabajo de Ryu era cuidar de los nuevos miembros de la familia. Cuando el grupo se adentró más en la mazmorra, Laurier y Philbis no pudieron ir con ellos, ya que no eran lo suficientemente fuertes. Durante los primeros días después de que se unieron a la familia, Ryu entrenó junto con ellos, pero solo por un corto tiempo. Ella era muy mala para contenerse, pero los otros elfos la admiraban. Pero no solo los elfos, cada vez que un nuevo miembro se unía a la familia, era trabajo de Ryu ayudarlo y cuidarlo mientras los demás estaban en la mazmorra. Por supuesto, Astrea también ayudó e hizo lo mejor que pudo. Hoy se habían separado más, Alice y el grupo principal se adentraron en la mazmorra para una expedición. Después de que Alice, Kaguya y Ryu subieran de nivel a 5, Ryu, gracias a su entrenamiento despiadado y, a veces, brutal, el gremio les dio la misión de una expedición. Philbis y Laurier entraron en la mazmorra con el miembro más nuevo de la familia, una elfa oscura que se hacía llamar Viana. Solo se moverían a través de los primeros pisos, sin ir más allá del quinto nivel. Así que Ryu y Lefilla tenían que acompañar a Astrea a su destino del día, y su diosa realmente esperaba eso. Su destino era la fuente de los pequeños problemas de Ryu. Lefilla parecía asombrada. ¡Qué casa tan espectacular! Habían llegado a la casa de cierta familia, la mansión se llamaba Ian Ganesa. ¿El señor Ganesa cambió su hogar otra vez? Astrea se rió. Ganesa hace eso a veces, aparentemente para castigar a sus hijos cuando no se portan bien. Ah, impresionante lo rápido que hace eso. ¿Verdad? Ganesa puede ser realmente impresionante. Si no lo sabían ya, la expresión de Astrea les diría todo lo que sabían cuando cierto alguien apareció en la puerta de la mansión. Astrea. Ganesa. Astrea estaba profundamente enamorada. Ella y Ganesa habían trabajado mucho juntos durante la Era Oscura y también después. Sus hijos no sabían todo lo que pasaba entre los dos dioses, pero con el tiempo se habían enamorado. Un amor así era algo nuevo para la diosa pura, y muchos dioses en horario no podían creerlo cuando Astrea y Ganesa llegaron del brazo a una reunión de Denatus. La mayoría de los dioses masculinos estaban muy impresionados de que Ganesa de todas las personas había logrado conquistar el corazón de Astrea, y la mayoría de los dioses femeninos ahora no se preguntaban por qué nadie logró hacer eso antes. Ella tiene un gusto interesante en los hombres. Por un momento, Astrea se olvidó de que sus dos hijos la seguían, caminó con pasos rápidos hacia el fornido dios, mientras él se acercaba sonriendo. Ryu y Lefilla desviaron la mirada cuando Astrea se puso de puntillas y besó a Ganesa. Los dos elfos notaron una figura de cabello azul esperando en la entrada de la casa de la familia. Shati había acompañado a Ganesa hasta que notó la presencia de Astrea, ahora ella esperaba y no quería molestar a los tortolitos. No te he visto por mucho tiempo. Estoy de acuerdo. Yo, Ganesa, estoy desconsolado por no haberte visto durante tanto tiempo. Shati puso los ojos en blanco, mientras Lefilla y Ryu sonreían irónicamente. Ambos dioses se habían visto por última vez ayer. Pero estaban recién enamorados, así que tal vez se sintió como una eternidad para los dos seres inmortales. He preparado una comida para nosotros, Astrea. El párpado de Shakti se contrajo. He preparado esa comida, Ganesa. Y yo, Ganesa, gracias por eso, Shakti. Ah, ah, ah. Astrea sonrió cálidamente a Shakti. Te agradezco tu arduo trabajo, Shakti. Ahora, incluso el capitán de la familia Ganesa se puso ligeramente rojo, la mayoría de los niños eran débiles para ser elogiados o agradecidos por Astrea. Si bien no era una diosa del amor, había algo especial en ella. Nos vamos, mi amor. Con mucho gusto. Ryu, Lefilla, diviértanse los dos. Ryu quería decir algo, pero la sonrisa genuina, feliz y profundamente enamorada en los labios de Astrea la detuvo. Se ve tan feliz. Lefilla sonrió. Por cierto. Después de que los dos dioses se fueron, Shakti se acercó a Ryu y Lefilla. Ganesa estuvo muy animado y emocionado durante toda la mañana, nunca lo había visto así antes. Pero tu dios parece un buen hombre.
Lefilla miró a Shakti, solo tenía 13 años, por lo que era más pequeña que la humana. Tal vez, cuando no tenga sus extraños impulsos. De todos modos, ¿nos vamos? Los demás esperarán. Bien. Leon, seré tu oponente hoy, junto con otros 5. Entiendo. Y señora Viridis, encontré 2 miembros de mi familia que entrenarán con usted, no se preocupe, están acostumbrados a ayudar a los nuevos aventureros. Muchas gracias. Dado que Astrea y Ganesa trabajaron juntos durante tanto tiempo, sus familias también trabajaron juntas. A Ryu todavía se le prohibió ingresar a la mazmorra durante 2 años, y dado que Lunor, Chloe y Anya se negaron a entrenar con ella nuevamente, tuvo peleas de entrenamiento con la familia Ganesa. Estaba obsesionada con no quedarse atrás de su familia. Shakti estaba en el nivel 5 como ella, pero Ryu necesitaba más oponentes a la vez para hacer todo lo posible para no ir demasiado lejos. Y debido a la naturaleza de Lefilla, la familia había trabajado en un plan de entrenamiento para ella. Lefilla tenía mucho talento y tal vez un genio mágico, pero era su carácter, su miedo al fracaso y su debilidad emocional, lo que le impedía usar todo su potencial. Se habían dado cuenta de que Lefilla a menudo entraba en pánico cuando los monstruos cargaban contra ella y detenían o rompían su encantamiento. Su compañera de entrenamiento y profesora favorita era Philbis, pero hoy estaba en la mazmorra. Afortunadamente, Alice era la capitana más perfecta que podía haber, a los ojos de Ryu. No solo tenía una paciencia casi divina, sino que también era impecable para animar a los miembros de la familia caídos. Había algo especial en ella, ningún elfo de la familia rechazaba a Alice, aparte de Ryu y Lefilla nadie se dejaba tocar, pero eso era de esperar. Cuando estaban en la mazmorra en los primeros pisos, la familia se contuvo y bloqueó a los monstruos, para ayudar a Lefilla a entrenar y calmar sus nervios. Cuando volvió a fallar, nadie se agitó. Alice simplemente se agachó frente a la deprimida Lefilla. No te preocupes, Lefilla. Todavía eres joven y lo aprenderás. Toda la familia está aquí para defenderte y protegerte, para que puedas protegernos a cambio de monstruos que no podemos atacar con armas, ¿de acuerdo? Confía yo. El capitán pelirrojo sonrió. Ese sí, señora. Alice. Solo Alice es suficiente. Ah, y si lo haces bien, persuadiré a Lady Astrea para que te deje compartir una habitación con Philbis. En un instante, Lefilla sonrió brillantemente. Philbis ya era su amiga más querida. En solo el medio año que Lefilla ahora era parte de la familia, si se hubieran hecho amigos, Philbis incluso estaba de acuerdo con que Lefilla le tocara las manos, solo había permitido que Astrea hasta ahora. La familia Astrea siguió creciendo lentamente y entrando en la mazmorra. Habían puesto sus ojos y objetivo en la familia Loki, no se quedarían atrás y trataron de alcanzarlos, lo cual no era un objetivo fácil, los hijos de Loki eran otra cosa. El tiempo en horario y el pequeño pueblo avanzó. Belle disfrutó su vida con su abuelo y su super genial mamá. La primavera hizo lugar al verano, pasó al otoño y al invierno, antes de que llegara una nueva primavera. Belle sonrió a su mamá más que antes, la adoraba mucho. Ella era su heroína, por todo lo que había hecho por él e hizo en el pasado. También admiraba a los ex miembros de Zeus y era familia, le hablaron de ellos cuando preguntó sobre ese tema. Aparte de disfrutar su vida, un deseo llenó a Bella que había comenzado a crecer y crecer y crecer. Quería convertirse en un aventurero fuerte, un héroe. Bella amaba todas estas historias de héroes y quería ser como ellos, especialmente Argonaut. Cada vez que su atuendo se dañaba levemente, Alfia se lo arreglaba. Todavía tenía la espada de madera que su abuelo había tallado para él, hace 3 años. Bella había bombardeado a Alfia y Zeus sobre permitirle convertirse en un aventurero. Zeus no era el problema, Bella lo permitió de inmediato, ya que era su propia elección. El problema eran los sentimientos maternales de Alfia, quería proteger a su pequeño bebé a toda costa, no queriendo que se lastimara o corriera peligro. Para no meterse en problemas, si algo pudiera lastimar a su angelito, se volvería loca. Quien la convenció no fue Belle, sino Zeus.
Ambos tuvieron una larga conversación después de que Belle se fue a dormir. Estaba cerca de cumplir 14 años ahora. Alfia, entiendo que amas y quieres proteger a Belle, pero esta es su elección. ¿Qué pasa si se lastima? ¿Qué pasa si la gente lo ataca? Hice lo que hice para que nunca tenga que levantar un arma. Pero él quiere hacer eso, Belle quiere experimentar aventuras. Quiere ir a la mazmorra en horario, quiere salvar a una chica allí. Pero esto está mal. ¿Está realmente mal tratar de ligar con chicas en un calabozo? Yo, la mazmorra no es un lugar tan romántico como ese. Al menos para ti. Pero hacer esto es parte del romance de un hombre. Te escucho decir eso muy a menudo. Porque es así. El viejo dios sonrió. Una mujer no puede entender ese sentimiento. Pero, mi angelito, Zeus sonrió. Alfia, probablemente seas la mamá más sobreprotectora que existe. Pero este es el deseo de Belle, su sueño. No deberías retenerlo para siempre. ¿Reteniéndolo? Ahora parecía serio. Alfia, todavía eres joven, así que, notó como sus ojos brillaron brevemente. Zeus sabía que era bueno llamar joven a Alfia, le dio puntos de bonificación. Soy bastante viejo ahora y he conocido a innumerables personas y aventureros en mi larga, larga vida. Una y otra vez se formaron fiestas y grupos, a veces alrededor de un líder fuerte. Algunos de estos líderes tenían corazones muy amables y eran sobreprotectores. Sobre sus camaradas y seres queridos. Cada vez que estaban en peligro, los protegían, mientras que eso era noble, finalmente retenía a sus camaradas. Nunca tuvieron que superar un obstáculo, nunca crecer por sí mismos, siempre fueron retenidos sin saberlo. En algunos casos eso fue un poco extremo. He visto personas que en su mayoría eran como una mascota para su líder, sin ninguna mala intención. Su líder no los veía como personas reales, ya que eran demasiado amables. ¿Y dices que le hago eso a Belle? Zeus negó con la cabeza. No directamente. Eres su mamá y es natural que protejas a tu pequeño. Belle pronto cumplirá 14 años y, si te gusta admitirlo o no, es un adolescente, no digas esa palabra. Belle sigue siendo mi pequeño bebé. Mi pequeño y lindo niño. Mi angelito. Y siempre lo será, ya que eres su mamá. Pero Belle también comienza a crecer, no solo su cuerpo, me refiero a él, incluso cuando estoy seguro de que algún día será más alto que tú. No, su mente está cambiando lentamente. De un niño puro a un adolescente. Sus fantasías de convertirse en un héroe y aventurero se convertirán en deseos. Quiere hacer eso, Y. ¿Y? Él quiere salvarte. ¿Sabes con qué frecuencia Belle lloró en su cama, preocupado por ti? ¿Por tu enfermedad? Tiene más miedo de perder a su mamá después de perder a su madre. Te quiere mucho, Alfia. Más que cualquier otra persona mortal en este mundo. Belle, y amas a Belle más que a cualquier otra cosa. Entonces, Alfia, tengo que preguntarte, ¿ayudarás a Belle? ¿Ayudarlo? ¿Qué quieres decir? Entrénalo. Alfia se quedó en silencio por un momento, entrenando a Belle. No creo que podamos y debamos detener a Belle en su deseo. Él quiere convertirse en un héroe y salvar a su mamá. Y como dijo.